el alfa, el jefe, con estas dos estatuillas ganadas en el 2021 como artista destacado en el extranjero, también como artista urbano del año. Alfa, todas las bendiciones que has tenido en tu carrera, toda esa disciplina que pones, la gente que te sigue. Cuéntanos cómo te sientes esta noche acompañado de tu esposa. En primer lugar, gracias a Dios por la oportunidad. Me siento muy feliz, especialmente por la estatuilla destacada en el extranjero, gracias a Croarte. Hoy en día con mucha madurez, dándole el apoyo y el amor a la República Dominicana como se lo merece, que puse todo de mi parte para hacer algo hermoso para la República Dominicana. Se crece con la música urbana, tú, a ti te encanta trabajar en ella, sobre todo esos jóvenes. ¿Qué sería ese mensaje que siempre le darías a los jóvenes que hoy en día quieren ser como tú? Bueno, le tengo sorpresa a la juventud de la República Dominicana. Hoy se va a hacer eco de que yo soy una persona de que cree en los nuevos talentos y de que confía de que son el futuro. Hoy le tengo una sorpresa a la República Dominicana. Le quiero dar las gracias de todo corazón. No tengo cómo pagarle lo que hacen por el Alfa, igualmente por mi familia. Estoy totalmente sorprendido, acabo de llegar. Ya me gané dos premios. Se lo quiero dedicar en primer lugar a Dios, luego a mi familia, mi esposa que anda conmigo, que es la que se encarga de siempre mantenerme con los pies sobre la tierra. Claro que sí, eso es muy importante, ese valor familiar, y que siempre se mantenga así. ¿Quién los viste esta noche, a ustedes? Bueno, iniciativa Manuel Herrera Batista, a mi esposa Jorge. Bueno, yo creo que ustedes están los dos espectaculares. Solamente les queda seguir disfrutando del premio, porque mientras tanto ya estamos ganados.